Didacticiencia. Física. Dilatación y contracción térmica. ¿Has observado el efecto que tiene el calor o el frío en el tamaño de los objetos? ¿Conoces algunos ejemplos? ¿Te has preguntado por qué a veces en algunas calles aparecen partes del pavimento que se deforman o se levantan después de un verano caluroso? ¿Por qué en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas o cómo funciona un termómetro? ¿Has escuchado alguna vez los ruidos que hace una estufa o una plancha después de apagarse? ¿Puedes explicar estos fenómenos con tus propias palabras? El fenómeno físico que explica todos estos ejemplos se conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales, y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y líquidos. Dilatación lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador, soporte con prensas, barra o cañería de aluminio o cobre, mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra, de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja. Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Apaga y retira el mechero o soplete manual, y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de la aguja. Dilatación volumétrica de los líquidos. Al igual que los sólidos, los líquidos también sufren expansión en su volumen cuando su temperatura aumenta, y contracción de su volumen cuando su temperatura disminuye. Podemos observar esto en el siguiente experimento. Materiales: agua y alcohol, tintes artificiales, botellas de vidrio, pipeta o tubo de vidrio, tapones con orificios del diámetro de la pipeta, olla con agua, anafre, soporte metálico. Llena una botella con agua y alcohol coloreados con tintes de diferente color e inserta en sus extremos un tapón atravesado con una pipeta o tubo de vidrio. Pon la botella dentro de un recipiente metálico u olla con agua ayudándote con el soporte. Enciende el anafre y calienta el recipiente observando la posición del menisco del líquido en la pipeta a medida que se calienta el agua. Anota tus observaciones. Coloca en el mismo recipiente la botella con el alcohol coloreado y observa nuevamente la posición máxima a la que llega el menisco en la pipeta. Anota tus observaciones. La dilatación térmica también es una propiedad de los gases. Sin embargo, en este caso,
La observación del fenómeno de incremento de volumen en respuesta al aumento de temperatura dependerá además del comportamiento de las paredes del recipiente que lo contiene. Observemos el fenómeno de dilatación térmica en los gases con el siguiente experimento. Materiales: botella plástica, dos recipientes, agua caliente, agua fría, globo de látex. Prepara dos recipientes, uno con agua fría y uno con agua caliente, y una botella vacía con un globo desinflado en su abertura. Pon la botella con el globo en el recipiente con agua caliente y después en el agua fría. Anota tus observaciones. El fenómeno que hemos observado se denomina dilatación térmica y corresponde al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura. La contracción térmica se refiere al proceso inverso, cuando la temperatura se reduce. La temperatura se crea a través de la danza de los átomos y las moléculas. Cuando son expuestas a la energía proporcionada por el calor, las moléculas se agitan y se mueven alrededor ocupando más espacio que si estuvieran quietas. Todos los materiales, sólidos, líquidos o gases, se expanden a medida que se calientan. En el caso de los sólidos, los átomos vibran más a medida que la temperatura aumenta, de modo que los átomos se separan y el sólido se expande en todas direcciones. Los líquidos y gases se expanden por la misma razón. Los átomos vibran a medida que absorben energía y se separan. Por el contrario, se contraen o se vuelven pequeños cuando se enfrían. Cuando los materiales se expanden y contraen, sus partículas se quedan del mismo tamaño. Es el espacio entre las partículas el que cambia. La razón de cambio entre el tamaño y la temperatura se denomina coeficiente de dilatación. Distintos materiales tienen diferentes fuerzas de unión, y de este modo el coeficiente de dilatación también varía. La primera aplicación del conocimiento del coeficiente de dilatación fue debido a la observación del problema del desajuste de la hora en los relojes antiguos, debido a la expansión térmica sufrida por los péndulos de los relojes en las épocas cálidas. Petrus van Musgenbroek solucionó este problema recomendando el uso del hierro a favor del bronce para la construcción de los péndulos de los relojes. ¿Puedes inferir cómo este astrónomo llegó a esta recomendación? Los termómetros usan el fenómeno de dilatación térmica del mercurio para indicarnos la escala de temperatura. Los líquidos se dilatan más que los sólidos y el mercurio sube en el termómetro porque se dilata más que en el recipiente de vidrio que lo contiene. ¿Por qué no podríamos usar un termómetro de agua o de etanol como en nuestro experimento en vez de mercurio? Muchos aparatos electrónicos que funcionan midiendo la temperatura, como los termostatos, o cortando la corriente cuando hay un sobrecalentamiento de un circuito, funcionan basados en el fenómeno de dilatación térmica. Averigua un poco más acerca de cómo funcionan los termostatos y disyuntores de corriente eléctrica. Las consecuencias de la dilatación de los sólidos, sin embargo, también son un importante desafío en el campo de la ingeniería. Por ejemplo, un puente construido con vigas de metal expuesto a condiciones climáticas que oscilan de 0 grados a 40 grados podría tener cambios importantes en su longitud. Si sus extremos son fijos, se producirán tensiones sumamente peligrosas para la integridad de la estructura. Averigua cómo es que los ingenieros resuelven este problema. El traqueteo que escuchas en un vagón cuando viajas en tren se debe a que las ruedas pasan por secciones donde los rieles están separados. ¿Por qué crees que se debe dejar un espacio entre los rieles de las vías del tren cada cierta distancia? Antes de viajar, se recomienda medir la presión de los neumáticos cuando el auto está frío. ¿Por qué es esto necesario? Thank you.
Thank you.